Hay riesgo entrar a un año electoral en esta situación económica. Eso sin lugar a dudas erosiona el piso social y político del gobierno. Tendríamos que verlo de otra perspectiva. Con todas las calamidades económicas y los impactos sociales que esto genera, la revolución sigue siendo la principal fuerza política. Eso denota y eso proyecta una enorme fortaleza de la revolución, por una parte. Y por otra parte, no cabe la menor duda de que las fuerzas imperiales, el gobierno de los Estados Unidos, así como lo ha hecho en otras naciones y aquí en otros tiempos, tiene una enorme responsabilidad en lo que está ocurriendo. Hay un libro, muchos, pero yo quisiera reseñar uno, Legado de Cenizas, la historia de la CIA, escrita por un ganador, un premio Pulitzer, muy importante, investigador muy riguroso de la historia de la CIA, que es la historia de la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de estas naciones como las nuestras, que han asumido posiciones de dignidad para desarrollar.